Bien, me estoy inspirando en Instagram para hacerle un diseño en vinil a toda la GS1200 y he recopilado estos diseños. Les voy a decir qué me gusta de cada uno y qué podría yo hacer. Esta es la moto original, la 1250, la 2023, con el paquete Trophy. Y de esta me gusta mucho esta zona del tanque. Tal vez podría yo cambiarle el color en la mía algo similar y con el 1200 en esa zona. Y también me gusta de este sticker, porque como que siento que une un poco más la salpicadera con el tanque, dado que la salpicadera llega a un punto y el tanque empieza en otro, y entonces no tiene ningún tipo de fluidez, de conexión, como les decía yo en el video del diseño de esta moto. Entonces esta se me hace muy buena como para conectar la parte de arriba del tanque en blanco con la zona de la salpicadera y el tanque en ese azul mate. Espero poder conseguir algo similar. He visto uno tilo morado, pero no sé si se vea demasiado morado o si le dio un toquecito más azul, un poco más clásico, no tan loco. Bueno, de este diseño me gusta esos elementos. Luego de esta, lo que a mí me gusta de esta moto, y yo creo que eso sí lo voy a hacer sí o sí, es la zona de la mica. Me gustó mucho ese sticker vertical, pero yo creo que yo lo voy a completar un poco con una conexión ahí en negro mate para que oculte parte trasera del GPS, del panel de instrumentos y el mecanismo que sube la mica. Entonces me gustaría esconderlo eso, pero ahorita les enseño otra mica, que es lo que no quiero en la mica. Bueno, en este modelo me gustó que siguieron el blanco a esta zona y lo mismo, conectaron con este sticker el tanque con la salpicadera. Este sticker me agrada bastante, yo creo que voy a hacer algo similar, no sé en qué colores todavía, pero me agrada un sticker ahí para conectar el tanque con la salpicadera. Y también pasar en blanco esa zona. Recordemos que la mía, la parte superior del tanque es blanco y la zona de abajo es gris oscuro. Entonces la zona gris oscuro ponerla en blanco para que la moto quede totalmente blanco y un sticker que conecte la salpicadera con el tanque. Esa se me hace muy buena idea también. Luego esta completamente blanca se ve padrísima, me gusta. Pero yo no voy a poder replicar esta pieza en blanco. El vinil no pega muy bien en el plástico, entonces no creo que se puedan. Y de este diseño tiene el sticker que les comentaba yo de que une la salpicadera con el tanque. Ese me encantaría que lo voy a hacer, no sé si igual, pero muy similar. Pero no le voy a poner la cilindrada acá. A mí me gustaría ponerle más o menos la cilindrada en esta zona. Y este diseño me gustó mucho, pero creo que no para mi moto. Vean esta línea, igual como une la parte superior del tanque con la salpicadera. Creo que ese es el elemento que es lo que quiero hacer en la mía. En la mía se ve totalmente separado sus dos piezas. Entonces lo que quiero hacer es unificarla con color. Ese color arena se me hace muy padre, pero yo no tengo esta pieza. Entonces como que quedaría muy solito un color arriba. No se me ocurre cómo conectarlo. Entonces, pero me parece un diseño muy bonito. Y por último tenemos esta. Este es el diseño que yo les decía que voy a tener que probar si queda en el plástico. Me gustó mucho esta zona en blanco y este chamfer igual en blanco, y el interior de la toma de aire en blanco me pareció muy bonito. Al menos esa es la que voy a intentar hacer. Espero pegue. Y les comentaba que no quería yo algo en la mica. No quiero algo similar así en la mica porque siento que esta zona sí se ve a través cuando la pones en la posición más alta. Entonces no quiero perjudicar la visión al manejarla con vinil. Entonces no quiero algo tan alto. Pero yo creo que yo voy a hacerlo al revés. Voy a hacer un pico hacia abajo para no obstruir la visión. Como les decía yo, ocultar todo esta zona del tablero. Pero bueno, esas son mis opciones. Yo creo que voy a intentar probar este diseño del tanque con este sticker. Yo creo que el sticker será blanco y la zona del tanque yo creo que va a ser. Voy a ir ahorita a ver el material, a ver si el morado, les digo, no está tan loco. Si es serio ese morado, porque es un morado mate metálico. Está muy bonito, pero no quiero que se vea loca, quiero que se vea seria la moto. Entonces, si el color es serio, yo creo que vamos a hacer ese diseño. Yo creo que la opción 2 sería exactamente esta: poner la pieza de en blanco y en otro color el sticker este que une la salpicadera. Ya veremos, pero bueno, vamos a ver qué colores hay en la tienda y les reporto qué decidí de regreso. 3 horas después.
Bien, y así quedó el diseño final de la moto. Como pudieron ver en el timelapse, había yo al principio forrado esto hasta el final, pero vi que en perspectiva se veía demasiado, alargaba demasiado visualmente a la moto, entonces decidí cortarlo en esta zona, tomando esta línea como referencia. Y también así el diseño original de la moto, de la Trophy, venía así. Entonces pues quedaba con el diseño, el estilo original. Y en lugar de seguirla acá, preferí ensanchar un poco visualmente la salpicadera con este detalle. Y de este lado vemos que forré completamente la parte lateral del tanque y le hice este detalle en blanco. ¿Esto por qué? Para poder continuar esta línea que viene de enfrente de la salpicadera y conectarla con esta. ¿Ven? Que le decía yo que estaba demasiado desconectado las líneas, entonces quise hacer eso. Y tal vez desde este ángulo no tenga mucho sentido, pero cuando te subes a la moto, este diseño ya tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? A mí me parece. Parte del diseño que yo quería era que el 1200 estuviera en esta zona, pero no podía replicarlo igual de este lado que de aquel. El corte de los números no era igual, entonces no me gustaba y entonces terminé haciéndolo horizontal. Y para finalizar el diseño de la mica, como les decía, quería yo tapar que se viera el interior. Creo que se logró bastante bien y le hice este pequeño detalle en blanco, que esta línea coincide más o menos con la parte superior del hangar, que también forré en blanco. Y pues así fue como quedó el diseño final. Y si te gusta cómo quedó, la moto puede ser tuya. Abajo te dejo el link donde encontrarás la información de dónde la puedes comprar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.